Exhibition, una película dirigida por Johanna Hobbs, nos lleva a un cine de intimidad, incluso minimalista, en el que se presenta la vida de dos artistas que pretenden vender la casa donde siempre han vivido, lo que conlleva pues, una crisis matrimonial que será pues, la trama principal de la película. Se presenta pues, la ansiedad emocional por la que pasan los protagonistas, y esto se presenta de una forma muy progresiva, sin necesidad de recurrir a confrontaciones o conflictos internos. La película transcurre de una forma fría y lenta, que se asemeja pues, mucho a la vida, a la silenciosa vida que hay pues, en esa casa. Esto le permite a Johanna parar el ritmo, congelar el ritmo de la película, y nosotros los espectadores podemos detenernos y contemplar pues, cada uno de los detalles que se esconden detrás de la escena. La totalidad de la película se transcurre en el interior de la vivienda, siendo esta pues, la causa y a la vez la solución de todos los problemas que pasan. Hay que pararse a contemplar pues, esta vivienda, ¿no? Siendo una obra del arquitecto James Melvin, siendo una arquitectura racionalista, donde cada una de las formas que se presentan tiene una función determinada, lo que permite pues, conseguir pues, numerosas conexiones dentro de los espacios interiores, y gracias a esto se pueden crear grandes escenas sin necesidad de repetir ninguna de ellas, hasta el punto en el que pues, los espectadores nos perdemos dentro de la vivienda y no sabemos en qué lugar se está contando la historia. Esto pues, pasa gracias al gran trabajo de cámara, que se enfrenta a un problema muy difícil al, como ya he dicho, tener que grabar pues, una película completa en el interior de una vivienda de una reducida dimensión. Y recurre a pues, un recurso muy interesante para ganar mucha profundidad. Grabando directamente, enfocando directamente los grandes ventanales que recorren toda la vivienda, y dejando como en primer plano lo que es los exteriores de la vivienda, un exterior estático, unas vistas estáticas, a las que superpone los reflejos que se ven en los propios cristales, en las que cuenta pues, la narración y donde se ven pues, a nuestros protagonistas moverse. Esta forma de unir estas dos imágenes entre exterior e interior hace que nos llegamos a perder y no sepamos si lo que estamos viendo es real o no. Un último punto importante que me gustaría destacar de la película es el gran trabajo que hace Johanna haciendo pues, un cine con una gran connotación feminista, donde habla de la vulnerabilidad y la figura femenina en el espacio público. Esto lo consigue, una vez más, gracias a la versatilidad que ofrece la vivienda, que desdibuja este límite entre lo exterior y lo interior, entre lo público y lo privado, y en este espacio ambiguo coloca a la figura de la mujer.